Comienza en el Evangelio de San Juan el discurso más conmovedor de Jesús en todo el Evangelio. Discurso que comienza en el capítulo 13, versículo 33. Se le llama el discurso de despedida. Siempre en la Sagrada Escritura las últimas palabras que mmm, dirige un personaje son las palabras más conmovedoras. Por ejemplo, Jacob antes de morir reúne a sus doce hijos y les dirige una serie de palabras, lo que se llama el testamento o bendición. Eh, el rey David antes de morir también junta a su círculo más cercano y también dirige unas palabras conmovedoras. Por ejemplo, de los cinco primeros libros de la Biblia, a mí personalmente el que más me gusta es el Deuteronomio, donde se recogen las últimas homilías que Moisés dirigió a Israel justo el día mismo de su muerte. Por lo tanto, son palabras cargadas de una emoción enorme por ejemplo en las cartas de san pablo la segunda carta a timoteo es la carta que san pablo escribe cuando ya prácticamente tiene la sentencia de muerte en eh, su mano y escribe a timoteo su discípulo querido amado despidiéndose de él son palabras cargadas de afecto por eso leamos estos capítulos a partir del capítulo 13, eh, versículo 33, pues en este clima. Nos dice el Evangelio de San Juan que era de noche. No se refiere simplemente a una constatación, eh, no sé, de la hora del día en la cual nos encontramos, porque de hecho están en la última cena, están cenando y que yo sepa, no se cena a la hora del desayuno, o sea que sabemos que es de noche. Pero ¿por qué San Juan lo dice? Porque narra cómo Judas sale del cenáculo. Judas ya no puede resistir más la compañía de Jesús y dice, es de noche. Eh, se trata de la situación del mundo, de la situación del corazón humano. Es la hora de las tinieblas de la cual habla también Jesucristo en esta eh, despedida. La hora en la cual Jesús va a ser glorificado, pero la hora en la cual la oscuridad va a desatar más su fuerza. Se trata de las tinieblas de la historia. Cada vez que quieren apagar la luz de Dios, y estamos rodeadas de ellas. En este caso era la traición de Judas, pero hoy día la traición de tantos que aman a Dios, la traición de una sociedad que era cristiana, pero que apostata por completo de la fe cristiana. Se trata de la hora de las tinieblas. Y Jesús comienza este discurso con una expresión que toca el corazón, hijitos, hijitos. Utiliza una palabra en griego, que es este diminutivo, no es la palabra hijo, sino la palabra hijitos, y la repite varias veces. Son palabras cargadas de afecto, porque son las últimas que Jesús va a dirigir. Ya estaré poco con vosotros. Me buscaréis, pero, como le dije a los judíos, a donde yo voy, vosotros no podéis llegar. ¿Y qué hace Jesús? Dar las últimas recomendaciones. Las palabras con las cuales Él quiere que tú te quedes. La síntesis de su doctrina. Había hablado tanto, pero llega ya el momento de que va a morir y quiere que te quedes con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Dice, un mandamiento os doy, que os améis mutuamente como yo o sea amado. O sea, esta es la cláusula más grande de Jesús, el amor mutuo, pero utiliza un verbo muy curioso para decir amor, agapao en griego. En griego, a diferencia de español, hay tres formas de decir amor y agapao digamos que es un amor sobrenatural, un amor que viene de Dios, no es un amor que dependa de las fuerzas humanas, no es un amor mmm, que podríamos decir afectivo, de amistad unos con otros, no, 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 no. Siempre que Jesús habla del amor que él siente por nosotros, habla de agapau, es decir, el amor con mayor carga de profundidad, podríamos decir amor multiplicado por mil, el amor elevado a la enésima potencia. Dice, pues así os tenéis que amar unos a otros, es decir, no os améis con mero afecto humano, sino que el amor divino que yo tengo, con ese mismo amor, vosotros os tenéis que querer, lo cual humanamente es imposible. Pero gracias a Dios. Gracias a la vida cristiana es posible. Siempre nos han enseñado que hay tres virtudes, fe, esperanza y caridad. Tres virtudes teologales que no dependen de las fuerzas humanas, sino que son un don de Dios. Bueno, ¿qué es la caridad? Que Dios mismo pone su amor en nosotros para que nosotros le amemos a Él y nos amemos entre los demás con un amor que supera eh, los estrechos límites del afecto humano. Dice, en esto conocerán que sois discípulos míos. Si os amáis, entre paréntesis, con este amor de caridad, entre vosotros unos a otros. Dice, no os alarméis. ¿Por qué? Pues porque los discípulos estaban captando cómo Jesús se estaba emocionando y estaba hablando de que le quedaba poco de estar con ellos. Si creéis en Dios, creed en mí. Voy a prepararos sitio. Si habéis ido siguiendo estos vídeos... ¿Habéis visto cómo en el Evangelio de San Juan Jesús es bastante insistente diciendo que donde Él está, quiere que también estén sus discípulos? Y ahora dice, voy a prepararos sitio. ¿Por qué? Porque el deseo, la ilusión infinita que Dios tiene desde toda la eternidad es que yo pueda estar con Él. ...que yo pueda disfrutar de su compañía... ...dicen, me voy a preparar un sitio... ...es decir, sí, voy a morir... ...pero porque voy a preparar un sitio... ...efectivamente, nuestro corazón... ...pertenece a Dios, pertenece a estar con Dios... ...pero en la primera página de la Biblia... ...cuando Adán y Eva pecan... ...el hombre es expulsado del paraíso... ...y toda la historia de salvación... ...toda la historia de la Biblia es... ...la historia de cómo puedo yo recuperar... ...ese paraíso que ha sido perdido... ...y ese paraíso que ha sido perdido... ...no es otro... Que que la vida de amistad con Cristo, ¿quién está en el cielo? Dios. Por tanto, en la medida en que yo estoy con Dios, estoy en el cielo. Entonces Él viene a prepararme ese sitio que el pecado, que el diablo me ha quitado, que es mi vida de amistad con Él. Dice: Para que donde estoy yo, también estoy vosotros. Y Tomás dice: el Señor, no sabemos el camino, no sabemos a dónde vas. Y Jesús le dice: Yo soy el camino y la verdad. Y la vida. Esta frase nos marca la hoja de ruta. 1. Jesucristo es la verdad. Así aparece en el Evangelio de San Juan. ha dicho en griego, es la verdad, frente a cualquier relativismo o pretensión de la ideología o la filosofía contemporánea, que se alza como la única instancia de verdad frente a la creencia, la religión o la superstición y meten un cubo ahí absolutamente todo para nada. O sea, lo humano, el producto de nuestro pensamiento, tantas veces es pura vanidad y pura apariencia, solo Dios es la verdad, solo Dios es el fundamento, pero a la vez él es el camino, es decir, no hay muchos caminos para llegar a Dios, es el relativismo al cual estamos tan acostumbrados. No, no, si yo quiero ir a Segovia desde Madrid, tengo que tomar una autovía determinada y una dirección determinada. Si Tomo otra autovía, me voy a otra punta de España, Valencia, pero no a Segovia. Es decir, a un destino se va por un camino. Efectivamente, yo soy el camino. No dice uno de los caminos, no, no. Soy el camino. ¿Para llegar a qué? A la verdad. Pero atención. Y la vida. Siempre en el Evangelio de San Juan... El don por excelencia que nos quiere regalar Dios es la vida. Por eso aparece que Jesucristo es la vida. Es el don de la vida sobrenatural que te quiere regalar a toda costa. Dice, nadie puede llegar al Padre sino por mí. Es decir, por si no quedaba claro en una cultura relativista donde, bueno, basta que tú tengas una especie de pensamiento débil. Así se dice hoy día. Pensamiento débil es renuncia a hacer una serie de afirmaciones fuertes como Dios existe, esta es la verdad. No, pues Jesucristo no tiene ningún miedo de decir nadie va al Padre sino por mí. Y en ese momento Felipe dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesucristo dice, Felipe, tanto tiempo llevo con vosotros y no os habéis dado cuenta, quien me ha visto a mí ha visto al Padre, es decir, contemplar a Jesucristo, es contemplar cara a cara el rostro de Dios. También Moisés en el Antiguo Testamento hablaba con Dios cara a cara, pero ¿qué es lo que yo hago cada vez que me pongo a rezar delante del sagrario, donde está el signo sacramental de Cristo? Pues estar con Cristo cara a cara, bajo el sacramento eucarístico, donde Él permanece con esa presencia escondida. Pero real, pero profunda, potente, capaz de llenarme de vida. Bueno, pues Jesús quiere que te quedes después de leer todo el Evangelio de San Juan con un último recuerdo y unas últimas frases. Y estas son las ideas claras. Amaos unos a otros y ya sabéis cuál es el camino, la verdad y la vida. Y ese camino, verdad y vida, pasa únicamente por Cristo. Únicamente Él nos lleva a Dios.